y decenas de jóvenes miembros de la organización Un Techo se apostaron en los semáforos de las principales avenidas del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional para colectar recursos y construir así casas a personas necesitadas. Los voluntarios expresaron su satisfacción por la labor social que están haciendo, aunque no tengan beneficio ninguno más que ayudar a los que más lo necesitan. Es una organización sin fines de lucro que se encarga de recolectar dinero en actividades como esta para construir hogares a personas que no lo tienen y viven en extrema pobreza. La colecta se realiza dos veces al año con el motivo de poder recolectar todos los fondos necesarios para poder cubrir las actividades que se hacen en Techo el año completo, en especial lo que es la construcción de los hogares. Desde el 2009 al 2018 llevamos un total de 1.004 casas construidas. Bueno, ahí están. Si los ven en las calles de la capital, no está de más hacer un aporte, que la solidaridad se presente este fin de semana en todos los capitaleños y los que visitan la ciudad de Santo Domingo. Hasta ahora, desde el año 2009, ya son 1.004 las casas, como decía la joven, que esta organización ha construido a personas sin hogar.